Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita, somos todas. No te muevas de casa, quédate ahí donde estás porque esta tarde se viene más que interesante y ya estoy con la doctora Fabiana Sato que vamos a hablar de la queja. Hola. Ay, Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz semana. ¿Cómo feliz estás? Semana. Sí, ahora, viste, ya pienso no quejarme tanto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí les traigo un tema que es como un deporte nacional, decimos a veces, ¿no? La queja. Sí, tal cual, la queja. Bueno. ¿Es un mal hábito, una mala costumbre? Sí, un poco por ahí va también, ¿no? Aunque hay personalidades quejosas, quejumbrosas, sí. Pero también lo usamos muchas veces sin pensar. Lo usamos también socialmente muchas veces como para hablar de algo. Y el tema del que hablan es la queja de algo. De la política, sí, del cambio, entonces del clima, enseguida nos prendemos, ¿no? Sí. Es como contagiosa también la queja. Sí, sí. Así que está bueno tomar un poquito de conciencia hacia dónde nos lleva la queja. Y bueno, ¿y para qué y por qué nos quejamos? Un poco de eso, ¿no? La queja nunca tiene que ver con el presente. La queja nos instala en el pasado. Eso es muy importante para reflexionar y darnos cuenta que es como una reacción a algo anterior, que no, eso que nos pasó no terminó de ser elaborado, o no terminó de ser, no fue a la acción, o no se completó. Muchas veces las emociones primarias, en este caso generalmente la queja está conectada con la emoción primaria de la ira, uh-huh. de la ira, del enojo, de la rabia, y decimos primaria cuando tiene que ver y es en el presente la rabia, ¿no? Entonces, si la podemos vivir, es corta. Y es muy asertiva y muy necesaria para ese momento que estamos viviendo. Por ejemplo, para que no nos hagan daño, para poner un límite, ¿verdad? Entonces nos cuida la emoción primaria. Pero muchas veces no la podemos llevar a cabo por diferentes cuestiones, por nuestra personalidad, porque no nos contactamos o no nos permitimos expresarnos, o por convenciones sociales, o por algún momento en especial que no lo podamos hacer. Entonces, esa fuerza interna que tenemos para manifestar un límite, un cuidado hacia nosotros mismos o hacia otros, cuando no se completa, queda una energía como atrapada a nosotros mismos que se convierte en sentimientos secundarios. La queja es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, es una reacción que la presentamos en el presente, o sea, la vivimos en el presente, pero es una reacción al pasado, claro. Exactamente. No nos damos cuenta, a veces sí, a veces no, sí. Es consciente o inconsciente. Entonces, lo primero que hace la queja es quitarnos el poder de acción que tenemos en el presente, ¿sí? No nos conecta con la solución, no nos conecta con la acción asertiva, adecuada para ese momento. Nos quedamos en eso. Nah, exacto. No. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, Pablo? Es súper interesante, pero porque también hay muchas personas que, como dice, o sea, no resolvió problemas del pasado y es verdad, se queja cada 2 segundos. O sea, como estábamos diciendo acá con Carla recién, tanto estábamos pidiendo la lluvia, ahora que pare. ¿Tiene claro. que ver eso? ¿Eso es una queja? Bien, buenísima tu pregunta. Mira, hay cosas, la queja nunca deberíamos conectarnos con la excusa para quejarnos, porque en realidad, como decía hoy, como la queja no nos lleva a una acción, no nos lleva a estar en el presente, no sirve para nada. Entonces, la queja la podemos sustituir
por responsabilizarnos de algo, porque a veces culpamos a los demás y nos quejamos de los demás y no asumimos nuestra parte de responsabilidad en eso. O la queja tiene, Bert Hellinger dice, la queja sustituye la acción. Entonces, en vez de accionar hacia algo, bueno, entramos en ese círculo quejoso. Y otras veces nos quejamos de algo que es inevitable, que no podemos con eso. Por ejemplo, la lluvia, como vos traes, Pablo. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Es algo más grande, no está en nuestras manos. Entonces, ¿con qué nos conectaríamos ahí en vez de la queja? Con la aceptación, por ejemplo. Claro. O sea, ¿está lloviendo? Bueno, está lloviendo. Saquemos el paraguas. Tal cual. Otra cosa no podemos hacer. Claro, es lo mismo que el accionar, digamos. La aceptación vendría a ser, se reemplaza con el accionar en la manera anterior. Exacto. O la aceptación lisa y llanamente, porque capaz no puedo hacer nada con eso y simplemente lo acepto. O como decimos también desde la mirada sistémica, el asentimiento. Que sí, es así. Sin sentimiento, incluso sin queja. Claro. ¿Eh? Entonces, eso nos conecta con el estado presente. Desde el análisis transaccional decimos con el yo adulto, ya que la queja nos conecta con el yo niño. ¿Eh? Es una actitud infantil, porque justamente no tenemos poder, no estamos conectados con nuestro poder del yo adulto, no estamos mirando, ni vemos las soluciones. No las vemos, no las encontramos. Claro. ¿Sí? Entonces perdemos mucha fuerza, perdemos mucha energía. Está el quejoso como lamentoso, digamos, que se lamenta, crónico. Que se lamenta, que se victimiza. Y está el quejoso agresivo también, crítico. Dañino. Sí, exactamente. Y eso también nos hace que todo el tiempo, el estar en la queja también, en que todo el tiempo estés, ese quejoso crónico, por ejemplo, que siempre estés mirando esa parte negativa exclusivamente. Exactamente, en la queja justamente estamos mirando el medio vaso vacío, estamos mirando lo que falta, lo que no hay, lo que no pudo ser. Estamos mirando nuestra frustración también, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo eso nos hace perder mucha fuerza, mucha energía para el momento presente, ¿sí? Y los argentinos somos, ¿no? Sí, por eso te decía al inicio, es como el deporte nacional, porque no es como un tango, digamos. Claro. Y, todo el tiempo. Doctora, estas quejas me quedé en lo que estaba hablando del presente, ¿no? O sea, sí. Que estás mirando algo del pasado, pero en el presente. Esto que viene del pasado es, ¿desde qué, más o menos desde qué edad uno puede llegar a decir que empieza a tener esos pequeños, esas pequeñas faltas de cierres de ciclo para poder quejarse hoy en día? Cuando un niño se queja, ajá, está manifestando su frustración, está manifestando que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, es como normal, por así decirlo, en un niño, y los adultos serán los que le ayuden a tener más tolerancia a la frustración, a poder permitirse también errar para aprender, ¿no es cierto? A tolerar más a sus hermanitos, a sus compañeritos, si la queja viene de otras personas. Entonces, la queja en los niños es como permitido, por así decirte, es prácticamente normal y tiene que ver con es el como desarrollo. Más sana todavía. Es sana, claro. Es parte, digamos. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Entonces, también en nuestro crecimiento, si teníamos un papá o una mamá muy quejosos, o una abuela, o un hermano, una hermana, entonces va a estar dentro del ambiente familiar y vamos a ver que, a no ser que haya una persona muy optimista, muy conectada con el presente, es difícil remontar un ambiente familiar cuando hay una sola persona quejosa, ¿no? Entonces, si son los mayores, entonces los niños que van creciendo en ese ambiente tienen mucha más chance de tenerlo como modalidad adaptativa al presente, la queja, ¿no? Entonces, claro, me pasa algo y primero me quejo o sigo eternamente con la queja. Entonces, es algo que vamos adquiriendo desde muy temprana edad, pero lo vamos reforzando en la adultez y también nuestra responsabilidad está como adultos, digamos, ¿no? En enseñarles a nuestros niños a salir de la queja para ir a la acción. De la queja innecesaria. De la queja innecesaria. Claro. Porque aparte también, cuando uno llega, ¿no? Cuando decías así, en una familia, que cuando uno llega a un espacio donde está esa energía, es como una energía también tóxica, pesada, sí, como
uno que tal vez no está dentro de ese círculo vicioso, vamos a decirlo entre comillas, se siente, ¿no? Se siente, ¿verdad? Se sí, siente el ambiente pesado, denso. O la persona, ¿viste? Como que... Si sí, hay personas que te caen, que no te llenan, es como que decís, prefiero no. Bueno, eso es lo que pasa con la persona quejosa como personalidad, ¿no es uh-huh. cierto? Que en realidad los demás tienden a distanciarse, uh-huh. a separarse, a evitar a esa persona, porque es muy difícil remontar el estado de ánimo de una persona quejosa. Y de paso, bueno, les recuerdo, hablando de las florcitas de Bach, sí. que tenemos una flor que es Willow, que es el sauce, es la flor del sauce. Del sauce llorón, sí. Porque bueno, la fisonomía misma del árbol sí. nos conecta con esa cosa lánguida, ¿no? De no tener fuerza, parecería. Bueno, y la flor entonces de Willow, del sistema floral de Bach, tiene que ver con esa energía de aceptar, de hacerme cargo, de estar en el presente y de convertir ese estado de queja, que también muchas veces tiene el matiz del resentimiento, ¿verdad? Tiene que ver con el resentir el pasado de esa forma de lamentarnos o de quejarnos o de juzgar también el pasado, ¿no? Y traerlo una y otra vez. Doctora, ¿de qué manera se trabaja la queja? Para empezar a cambiar o para poder subsanar lo que quedó guardado. Creo que lo primero es darnos cuenta cuando nos quejamos o si somos quejosos de por sí, ¿no? Si es una modalidad nuestra de vivir la queja continua, lo más importante es darnos cuenta. Y en segundo lugar, me parece muy importante tomar la decisión de estar atento a mí mismo para poder ir cambiando. Al principio, como cuando aprendemos a andar en bici o aprendemos a manejar, vamos a tener que estar como muy atentos y como muy tratando de pesquisar los momentos, incluso adelantarme y hacer algunas estrategias para, ya sé que, no sé, me voy a juntar con tal y nos vamos a quejar de los hombres o de la vida o de la política o de lo que sea. Del ¿no? mundo. Sí, del mundo. Entonces, si ya sé que eso pasa una y otra vez, puedo tener preparada alguna estrategia para ir a otro tema, para hacer preguntas que también... O dar vuelta. En vez de quejar, exacto. Tratar de ver algo bueno de esa misma situación. Sí. Y también con las flores de Bach podemos comenzar a... Sí, la energía de las flores ayuda mucho, de todas, ¿no? Las esencias florales nos hacen contactar con el darnos cuenta. Es como que si antes era automático, inconsciente, al tomar las esencias florales es impresionante el estado de conciencia. Mira, a mí me pasó hace unos años que estaba así como muy quejosa y un hijo mío me dice, mamá, deja de victimizarte. Y fue como un shock, ¿viste? Fue como porque, fuerte. ¡Epa! Yo victimizarme, ¿no? Entonces tomé conciencia y empecé a tomar esa flor y fue impresionante el estado, sentir el estado como Willow, que esa decimos. Fuerza que te vuelve. Sentir ¿no? el estado negativo con conciencia. Era insoportable. Claro, si yo no me aguanto, imagínate el otro. Es claro, entonces tomar conciencia, darte cuenta y empezar la transformación, que las florcitas ayudan mucho, pero no hacen todo el trabajo, claro. No nos eximen de nuestro trabajo consciente, al contrario, tienen un límite si no ponemos conciencia en el proceso. Entonces, el tercer paso, te diría, es entrar en la acción concreta, o sea, okay. Como decías vos hoy, cambiar de tema, decirlo de otra manera, si soy yo la que me quejo, ir a buscar la solución, preguntarme, bueno, esto siento con esta situación, ¿cuál es la solución? Uh-huh. Enfocarme en la solución. Depende ¿sí? de mí también. Depende ¿no? de mí. ¿O y no? cuando no hay solución, porque no está en mis manos, viene la aceptación, uh-huh. la aceptación, la rendición muchas veces. Tenemos que rendirnos muchas veces cuando algo es mucho más grande que nosotros y no está en nuestras manos, ¿sí? Uh-huh. Pero a partir de la aceptación o de la rendición, dado el caso, somos libres para la acción y la decisión. Uh-huh. Ahí podemos también decidir algo. Acepto esto tal como es porque no puedo cambiarlo. Y ahora decido hacer tal cosa, tomar esta decisión, claro. Sí. Qué interesante, la verdad que interesante y qué bueno comenzar a ponerlo en práctica. Y la gente que quiera saber más, ¿dónde te encuentra
Fabi. Bueno, como siempre, en las redes con mi nombre, y este viernes 22 de abril, sí, vamos a estar dando un taller, uh-huh, de constelaciones familiares con abordaje de trauma individual y familiar y social. Siempre sale algo de trauma social, porque estamos inmersos en nuestras historias de guerras y todos esos temas. Y bueno, empieza en junio la formación, otra vez la segunda generación de consteladores, así que... bueno, esas son las novedades. Viendo, estamos viendo en pantalla toda la info y dónde contactarla. Y también ya estamos acá en la previa del cumple. ¡Ay, sí! 5-5 mañana. 5-5. Bueno, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, todavía no festejamos. No, sí, no se festeja. Vamos a despedir él. Exactamente. Gracias, Fabiana. Gracias, gracias a ustedes. Hermoso tema el día de hoy. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. La cordillera de los Andes, seguir los pasos del Libertador San Martín, disfrutar de una noche bajo las estrellas, el amanecer en las alturas, compartir los sonidos de una guitarra mirando los picos de los Andes, que te palpite el corazón a cada paso del caballo. Tenés que vivirlo. Gaucho Argentino Cabalgatas, todo el año. Travesías a caballo por Argentina. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita, somos todas. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Thank you.
Y hoy venimos con una tarde con toda la potencia. Mirá, ¿qué te hicimos? Hicimos un ritual, te enseñamos a hacer un ritual para descargar energía. Estuvimos hablando recién de la queja con la doctora Fabiana Sato. Y ahora venimos con toda una energía deportiva, con una fuerza, con vida, con ir siempre por un punto más. Porque estoy con una deportista ultramaratonista que la verdad que la miro y la admiro. Porque tomar esta decisión después de cierta edad es de ser valiente, de también eso que decíamos hoy, de tener un objetivo claro en tu vida. La voy a presentar a Sheila Troya. Bienvenida, ¿cómo estás, Sheila? Bien, todo bien. Bien, qué lindo tenerte acá y qué linda historia de vida. Vos sos abogada, escribana, pero el deporte, esto de las competencias, revolucionó tu vida. Sí, la verdad que sí, que fue un cambio y bueno, empecé a correr 2013 aproximadamente, y bueno, después me picó este bichito cuando conocí esto, lo de Grecia y la ultradistancia, y bueno, y ahí me metí en un poquito más. ¿Ultradistancia? ¿Qué es eso? Porque yo conozco, Pablo, vos que conocés, la maratón, sí, la maratón de 7K. Claro, las maratones que se realizan acá, la de la ciudad, sí, de Corrientes, la Costanera, la de 5, por ejemplo, claro, la de 10. Como mucho en Carlos Pellegrini creo que se corrió una maratón, que también la sabía, pero tantos kilómetros. Sí, bueno, nosotros los corredores por ahí tenemos una cosita especial cuando se anuncian maratones, porque la maratona en realidad son 42 y monedas de kilómetros. Claro. Entonces las otras son carreras, pero claro, no por menospreciar, sino porque el término siempre se usa claro, mal, digamos. Pero sí, tenemos la media maratón, que es una que se hizo... ¿Maratón es a partir de 42? 42 kilómetros. 42, mira. 195 se le llama maratón. Las otras son carreras y pasando los 45 kilómetros ya es ultradistancia o ultramaratón. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Tenés que pasar 45 kilómetros. Tenés que pasar 3 kilómetros. Es un montón, ¿viste? Para el que no está acostumbrado, yo... Sí. El otro día yo estaba volviendo de mi trabajo a las 6 de la mañana, porque vuelvo a esa hora, trabajo 7... 6. Sí. Y había personas corriendo. Entrenando, sí, claro. Sí, pero corriendo. Es toda una disciplina, sí, ¿no? Esto es... Sí, toda una disciplina. O sea, y como yo siempre digo, son las cuatro pilares fundamentales que tenés: la alimentación, el descanso, el entrenamiento y la cabeza. O sea, sí o sí, para estas cosas se necesita un psicólogo que te apuntale en todo momento, porque no es sencillo. Aparte no debe ser también sencillo, que eso es lo que yo admiro en la vida de los deportistas, ¿no? Prepararte tanto tiempo para un evento y que después, no sé, no lo termine, no lo logre, no ganaste, y también después convivir con eso. Pero ¿no? Por supuesto, yo ahora en Puerto Madryn, por ejemplo, mi objetivo era hacer 180 kilómetros, que fue... en febrero, y tuve que abandonar porque estuve descompuesta el estómago. 136 kilómetros pude hacer, y bueno, un abandono implica eso, pero para eso hay justamente lo que te digo, una preparación para que vos no te frustres, para que vos puedas competir la segunda fecha. Yo ahora estoy haciendo el campeonato argentino de ultradistancia, que bueno, son 8 fechas, compito por ese campeonato, claro. Y bueno, hice la primera que abandoné, la segunda hice en Mar del Plata la semana pasada, y ahora voy por la tercera fecha, que es en Termas de Río Hondo, uh-huh, que voy a tratar de sacar revancha a eso, o sea, claro, hacer los 180 kilómetros en 24, sí, horas. Y eso este es todo como el preparativo para poder alcanzar a la de Grecia. Claro, el tema acá fue así, en Grecia se sortean, vos tenés que tener una marca hecha. Logré esa marca, bueno, me inscribí y bueno, ahora fue el sorteo, uh-huh, salí sorteada, sí, pero en un momento determinado que nadie entendía, pues nadie entiende griego, claro, dijeron mi nombre y bueno, ya empezamos a festejar, sí, pero había sido que momentos antes habían dicho que se pasaba la lista de espera. Ah, entonces, hay 7... ¿Son la primera en la lista? Hay 7 argentinos confirmados y 2 argentinos que estamos en la lista de espera. Entonces, ahora estamos esperando justamente a que suba eso y entremos como suplente. Ah, que todos nos dicen, nos vaticinan que sí, que va a ser, porque siempre ingresan hasta los 100 primeros suplentes. Bueno, yo estoy 24, mi amigo está 30, o sea que... Sí o sí. Hay esperanza. Ay, encima que hoy tuvimos un programa lleno de energías. Sí, sí, está toda la así energía que, bueno, que sí. Sí, 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 seguro. Sheila, ¿y esa maratón es de Atenas a Esparta? Exacto, sí, y sí. Esa es la de 246 kilómetros. Son 246 kilómetros, pero aparte te dan un corte, que ahí está la dificultad, que tenés que terminarla en 36 horas. Aparte hay 75 puntos de cortes.
O sea que tenés que llegar a una a un determinado sí, puesto, sí, a una tal hora, a tal tiempo, hora, porque si no te sacan. Claro. Si no, un estrés constante, bueno, todo el tiempo. Sí, me imagino. Bueno, pero el estar ahí, yo ya estaría feliz con ir. Ay, yo quiero saber, porque esto es desde la ignorancia más ignorancia, ¿no? Sí. No, cuando estamos hablando de maratón, bueno, solo mirar en los Juegos Olímpicos o las maratones, estamos hablando de... correr o de esa caminata que es bastante, viste, que se van como caminando. Caminata rápida. Claro, caminata rápida. No, son dos disciplinas distintas. Son diferentes, o sea, ¿no? Sí, exacto. El otro es una marcha. Ajá. Viste que también compiten para eso, pero no, esto es maratón correr. Es correr. Es correr. O sea, exacto. Que te deje, o sea, corriste 24 horas. Sí, 24 pasado. Horas. Yo ya tengo dos marcas de 24 horas. Claro, todo un entrenamiento previo, post, durante, todo. Sí, ¿no? Nosotros hemos hecho hasta tres turnos con mi entrenador y cuando vos decías a las 6 de la mañana, yo ya estoy en mi trabajo porque salíamos a correr a las 3 de la mañana. Claro. Para hacer el primer turno, por ejemplo. Claro. Así que no, sí. ¿Y en qué fecha es esta maratón de Grecia? La de Grecia es el 30 de octubre y primero de Grecia. Ah, bueno, hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo todavía, así que bueno. Para entrenar y para... No, sí, más bien, igual ahora, mayo me tienen que avisar. En mayo es como que se empieza a pagar y ahí se empieza a poner a correr. Porque lo que pasa es que compiten... para el mundial, compiten para otras cosas, otras disciplinas. Entonces como que gente se va bajando y ahí... podemos entrar nosotros. Qué así lindo, que... para que la gente te pueda seguir también en tus redes, contale dónde te encuentra. No, y bueno, y con mi nombre en Instagram, en el Facebook, así que... Para que te, para claro, sí, para que no, siga el detalle, yo voy a seguir. Obviamente, de por dónde andás, por dónde estás, en qué maratón, de quién sabe qué lugar, y desde acá todas las buenas energías para que sigas adelante con este gran proyecto, sí, este gran desafío. La verdad que sí, que lo de Grecia sería lo máximo porque es la mayor carrera del mundo. No hay otra, o sea, ese es el límite que se llega. Y yo creo que cualquier deportista de ultra distancia anhela eso. Así que bueno, estamos ahí a la espera. Así va a ser, así va a ser. Qué lindo, Sheila, gracias bueno, por venir no, por y seguir gracias por inundándonos invitarme. Con buena energía y con buenas historias. Y también esto motiva a otra gente. Pero por supuesto. Y sí, que sí, se anime, sí. ¿No? Porque vos también de grande arrancaste, ¿no? Sí, ¿no? Ya te dije, arranqué en el 2013, siempre hice deporte. Siempre hice deporte, pero bueno, 2013 es como que empecé a competir. Así que sí, ¿no? Y 5 kilómetros y me largaba a llorar porque me ahogaba, no podía correr y demás. Así que bueno. Yo subo la escalera y me agito, imagínate. No serías en este momento referente. No sería el indicado. Gracias, Sheila. Por estar acá. Nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar hablando con Gaby Basterra, nuestra nutricionista, porque vamos a hablar de chocolate, porque sé que en estos días... todo el mundo estamos pensando en el conejito, en el huevito, si es blanco, si es negro. Sí. Pero también podemos tener una opción saludable. Así que ya volvemos para hablar de este tema.